Esta iniciativa nace con el apoyo y la ayuda de otros tres jóvenes líderes del Cerrito, don Alexia, Eduardo López y las fundaciones Petrona Cárdenas y Sebastiana, Asociación Sebastiana. Pero entonces esto nace porque nuestro municipio está sufriendo un golpe de violencia muy fuerte. Supera las cifras altamente de la ciudad de Tuluá. Desde el año pasado con 136, 35 jóvenes aproximadamente. Lo que queremos nosotros con eso es sensibilizar a las personas de nuestro municipio. No podemos seguir permitiendo que los jóvenes caigan y sigamos con las cabezas agachadas. Un joven murió y ya. Y compremos el cubo para ver quién fue. O sea, es necesario que nos sensibilicemos que están muriendo nuestros jóvenes. Mi hermano lo mataron hace un mes, junto a otros dos jóvenes, junto a otros tres jóvenes. Y lo que tengo para decir es que todos esos jóvenes han sido inocentes. Algo les falló a la sociedad, a la familia, al gobierno, pero nuestros jóvenes son inocentes. Sensibilicémonos y verdad, en vez de estar juzgándolos, en vez de estar criticándolos, por decirlo así, podamos tenderles una mano. Podamos entender una mano a nuestros jóvenes, y eso es lo más importante en esta campaña. Decirle a las familias que están sufriendo el golpe de la violencia que no se escondan, o sea, que no se queden por allá escondiditos, me mataron mi hijo, me mataron mi hermano, sino que puedan salir, como lo han hecho muchas familias hoy, y decir, mi hijo era inocente, o mi hermano era inocente. Y verdad que son muchas las víctimas que han sufrido, y ese es el motivo por el cual estamos aquí. A que busquemos de Dios. Él es el único que puede traer un cambio. Dice, si mi pueblo se humillare delante del cual mi nombre es invocado y orare, y se arrepintiesen de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Para que Dios sane nuestra tierra, tenemos que hacer algo. Reconocer que hay cosas que se están haciendo en nuestro municipio que no está bien. ¿Cuáles son los planes? Pues pensamos seguir pues sensibilizando a las personas, ¿ya? Cuando nosotros estuvimos compartiendo que queríamos hacer una marcha, muchas de las personas, pero ¿para qué una marcha? ¿Para qué esto? Y creemos que como ustedes pueden ver aquí, o sea, hay muchas personas unidas, hay de toda clase de personas. No, pero todas estamos unidas, es por eso, porque queremos ver un municipio diferente. Mi nombre es Luis Carlos Asprilla López. Lo que estamos haciendo aquí es mostrarle a muchas personas que a pesar de que hay mucha violencia en nuestro municipio, esta va a gobernar por completo el día en que nosotros no hagamos nada. Y lo que estamos haciendo aquí es mostrarle a nuestro municipio que el Cerrito no son solamente balas, que aquí hay gente que quiere cosas buenas, que aquí hay gente que quiere ver los jóvenes. El sufrimiento visita los hogares. De todo esto surge un interrogante. ¿Qué está pasando? Dice así. Y muchas personas. Oye. Que mucha gente. Y muchas personas. Oye. ¿Qué le pasa? Yo no comprendo. Es triste escuchar en las noches el dolor. El llanto de una madre porque mi hijo ya perdió. Que muerte del Cerrito, del periódico anunciaron.
es lo que escuchamos en mi pueblo a diario. Se escuchan los disparos en las calles de mi pueblo. Una familia llora y carece de consuelo. Niños quedan sin padre, padres quedan sin hijo. La sangre se derrama y nada hizo el crucifijo. Un crimen y un velorio es el pan de cada día. Una lluvia de balas en mi pueblo todos los días. Madres sufren y lloran y padres se lamentan. La sangre se derrama y la vida no se respeta. Mi pueblo. Oye. Muchas personas están sufriendo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Dice así. ¿Qué está pasando con mi pueblo? Que mucha gente está sufriendo. Madre, están llorando. Ya no más guerra, por favor. Yo no comprendo. Que cese hoy la guerra y que pare el sufrimiento que ha tenido mi pueblo por los hechos tan sangrientos. La vida que se han cobrado, los panas que se han marchado. Un pueblo que hoy clama y del dolor ya está cansado. A todos los muchachos de mi pueblo de Cerrito quiero decirle a ellos que los ama Jesucristo. Si dejamos atrás la fría y la valentía, las cosas cambiarían y la paz reinaría. Busquemos del Señor porque es la solución a esta situación que afronta nuestra nación. Que ya no se derrame masacre en las calles y que en mi municipio la bala no se dispare. Oye, y muchas personas están sufriendo. Pueblo, ¿qué es lo que pasa? Oye, escucha, pueblo, mucha gente está muriendo. Pongamos de nuestra parte. Dice, ¿qué es lo que pasa? Yo no comprendo. Y es que yo quiero que me escuchen y me presten atención. Es un sentimiento que tengo en mi corazón. Yo siento poco a poco que me lleno de aflicción. Mi corazón se entristece de ver ya esta situación. Muchas mujeres, su cuerpo vendiendo en la prostitución. Que los jóvenes en la droga porque no ven otra opción. Se crecen en la maldad y se empiezan a matar. Pues lo creemos conciencia que es lo que va a pasar. El día de mañana que queramos reaccionar. Un mundo de tinieblas perdido en la oscuridad. Oremos fuertemente y pidamos al Señor que se apropie nuestro pueblo, que será de bendición. ¿Qué está pasando con mi pueblo? No más sonido de las balas, pueblo. Oye, los niños también lo desean. Dice, pongamos de nuestra parte por nuestro municipio. Cerrito se merece que nosotros le devolvamos su nombre de la ciudad cariño de Colombia. Así que en nombre de todos los jóvenes del Cerrito y de los que se han ido, yo le invito a que juntos levantemos un aplauso bien fuerte, que se escuche fuerte para cada uno de ellos. De todo corazón, porque esta campaña fue de todos, desde el ciudadano más humilde, desde la persona más representativa del municipio, desde los grandes próceres del municipio, desde aquellos que tienen en la mano la futura administración de este municipio. Todos y todos salimos hoy. Muchas gracias, Teniente Torres. Buenos días. Muchas gracias a todos. La verdad, no pensé que este homenaje a nuestros jóvenes fuera a ser tan grande. Esta iniciativa nació del dolor de padre. Yo sentía que tenía mi corazoncito como el logo. Y entonces, uno de tantos amigos que nos quiere nos hizo el loguito y humildemente lo colocamos en internet. Y así terminó la vida del logo. Trayendo aquí a las madres, los padres de muchos de los jóvenes caídos en esta absurda violencia que nos envuelve, no solo aquí, en todo el país. Y quiero aprovechar para darle más sentido pésame a la familia de los soldados caídos en esa infame masacre en el Cauca y en Antioquia. Decirles que de corazón estamos con ellos y estamos orando para que se mitigue un poco su dolor. Es un dolor igual al que sentimos todos nosotros. Es un dolor de patria, porque son nuestros hijos los que están allí derramando la sangre, mientras cuatro sinvergüenzas están sentados en La Habana comiendo caviar. Pues quería hacerle un homenaje a mi hijo con una poesía del maestro Guillermo León Valencia, el payanés. La verdad quería adaptarla, pero no tuve tiempo. Voy a hacer una pequeña improvisación. La poesía se llama A su memoria, de Guillermo León Valencia. Es una adaptación y dice: de lo que fuera un amor de dulzura sin par, hecho de ensueño y alegría, solo ha quedado la ceniza fría que retiene esta pálida envoltura, la orquídea de fantástica hermosura, la mariposa en su policromio, indiera en su fragancia y vallardía,
al ser que hoy causa este enorme dolor y desventura. De su sepulcro mi dolor lo arranca, mi fe la cita, mi pasión lo espera, y lo vuelvo a la luz con esa franca sonrisa matinal de primavera, noble, modesta, cariñosa y blanca, que te va sin rival, hijo, tú lo supiste, y lo sabe el Señor, nunca se lo digas. La rata y liedra, la floresta amiga, como se unió tu ser a mi alma triste. En mi memoria tu perfil existe, con el dulce rumor de uno contigo, y la nostalgia de tu amor mitiga mi duelo que al olvido se resiste. Pláfano manantial que se agota, vives en mí y a mi dolor austera, tu frescura se mezcla gota a gota. Tú fuiste en mi desierto la palmera, en mi piel agua amargo la gaviota, y solo morirás, hijo mío, solo morirás cuando yo muera. Te amo. Muchas gracias a todos.